¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Comisión Federal de Electricidad. Saludo al senador Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, exsecretario de Energía también. Al ingeniero Joaquín Carreón Hernández. Bueno, voy a mencionar a los exdirectores, al ingeniero Joaquín Carreón Hernández, al ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, al ingeniero Rogelio Gas Caneri y a los dos exdirectores que han estado acompañándonos, acompañándome en este maravilloso proyecto, en esta maravillosa realidad que es Comisión Federal de Electricidad, que son el ingeniero Alfredo Elías Ayub y Antonio y el maestro Antonio Vivanco Casamadrid, directores de Comisión Federal en esta administración, ya que les agradezco enormemente su presencia. Es para mí, déjenme decirles y empezar por esto, queridos amigos, para mí el trabajo de Alfredo Elías Ayub y el de Antonio Vivanco, aunque mucho más breve, ha sido un trabajo ejemplar, muy dedicado, donde pudimos hacer grandes, grandes cosas en Comisión Federal de Electricidad. Es una lástima que por razones de salud, razones familiares, en ambos casos, ellos hayan tenido que dejar este maravilloso proyecto, pero han sido y seguirán siendo factores fundamentales del éxito de Comisión Federal de Electricidad, y es mucho todo lo que han aportado en esta gran institución, desde luego rinde frutos a millones y millones de mexicanos. Así que muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Antonio, por todo lo que han hecho. Saludo también a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Le envío un saludo muy afectuoso a don Víctor Fuentes. Saludo a los empresarios y representantes de la banca, a las asociaciones empresariales también, aquí presentes, Canacintra, en fin, a muchos amigos que nos visitan, a todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Es un gran aniversario para Comisión Federal de Electricidad. No sé cómo se diga cuando se cumplen 75 años, ¿es un aniversario de qué? A ver, alguien que sepa de eso, ¿eh? ¿Diamante? Muy bien. Pues el aniversario de Diamante de Comisión Federal de Electricidad. Yo ando cumpliendo mi aniversario de oro también, así que me queda muy pendiente. Cuando yo nací, ya CFE llevaba 25 años funcionando. Así que quiero felicitarlos muy sinceramente por estos primeros 75 años de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque la empresa ha contribuido de manera decisiva a la edificación de un México moderno, en lo económico y en lo social. Me da gusto que estén reunidos aquí varios exdirectores generales de la empresa, cuya visión y compromiso pues ha sido clave para consolidar a la CFE como pilar del desarrollo nacional. Yo en particular reitero mi gratitud a quienes me han acompañado a lo largo de esta administración, a Alfredo Elías Ayub, Antonio Vivanco y desde luego al maestro Jaime González Aguadé, quien ha tomado esta responsabilidad para completar este ciclo fundamental en Comisión Federal de Electricidad. Desde luego saludo con afecto a los trabajadores de la Comisión que hoy nos acompañan, a los de todo el país, a los ingenieros, a las ingenieras, a los técnicos, a las técnicas, a empleados, empleadas de Comisión Federal en todo México, a los electricistas en general, que día a día están apoyando lo mejor de sí para llevar la energía a todos los rincones del país. Con ello se promueve el progreso y el bienestar de las familias mexicanas. La CFE ya está reconocida como una de las mejores empresas del mundo en su ramo, y para mí ha sido un honor trabajar con ustedes, al frente de ustedes también, en estos 6 años. Hoy se celebran ya 75 años de vida de la Comisión. Un día como hoy, precisamente un 14 de agosto, mi paisano, el presidente Lázaro Cárdenas, emitió el decreto que creaba la Comisión Federal de Electricidad.
y ahí se establecía en su objetivo, que sería organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener el mayor rendimiento de los intereses generales. Y es justamente lo que ha hecho la CFE desde entonces. La empresa ha cumplido su labor con entrega y con responsabilidad. El desarrollo que México ha alcanzado en las últimas décadas, pues es claro, amigas y amigos, que no se podría entender sin la Comisión Federal de Electricidad. Hoy la empresa se ha consolidado como un motor indiscutible del progreso de nuestra economía y del país en general. La historia de México, la historia contemporánea y la historia de la CFE van de alguna manera, amigas y amigos, de la mano. No hay estrategia de desarrollo y no hay políticas públicas de desarrollo que se puedan entender sin la participación decidida de esta empresa. Y esto es así porque con la electrificación vienen muchas cosas a las comunidades del país. Me dio mucho gusto hablar con la gente de Huaycora, en Sonora, porque ahí es donde está ya prácticamente el remanente de la gente que no tiene electricidad en México. Nosotros ya prácticamente terminamos la tarea de llevarlo más o menos a las comunidades mayores, más desarrolladas del país. Tenemos un proyecto que se llama Luz para México, que es precisamente lograr una bandera blanca de electrificación a comunidades mayores de 100 habitantes en México. Y esto es algo muy importante. Con la electrificación además viene la actividad económica, viene la creación de más oportunidades de progreso para nuestra gente. México no sería el gran país que ahora tenemos sin el compromiso de CFE y de sus trabajadores, porque gracias a su esfuerzo, a su talento, a su dedicación, estamos construyendo literalmente una nación más moderna, más fuerte y más próspera. Hay algunos ejemplos que vale la pena recordar. Primero, la CFE ilumina a México, ilumina cada vez a más mexicanos. Basta señalar que cuando fue creada, hace 75 años, México tenía 18.5 millones de habitantes. De ellos, solo 7 contaban con electricidad, 7 de 18. De alrededor del 38% nada más. Y por supuesto, imaginarán que ese 38% estaba en algunos centros urbanos sin contemplar a las poblaciones rurales donde vivía la mayor parte de la gente. Déjenme, por cierto, contarles una anécdota personal que pocas veces he contado. Mi abuelo, Luis Hinojosa González, probablemente antes de que existiera la CFE, una de las muchas cosas que hizo en su vida, porque tenía que mantener a 16 hijos, tenía que trabajar mucho, fue también dedicarse al asunto de la electricidad. Entonces, en Puruándiro, donde nació mi madre, por cierto, en Michoacán, él introdujo la electricidad. Y para ganarse la vida, contrataba electricidad de la empresa que estaba precisamente en Guanajuato, creo que era, no recuerdo el nombre, y la llevaba y vendía a peso el foco, entonces ponía sus foquitos en el pueblo, ¿no? Y electrificó varias comunidades así, incluso Zitácuaro, que es una de las grandes, de las ciudades más grandes, también fue a poner electricidad. Se dedicó a muchas cosas, en fin, pero por las anécdotas familiares me consta el esfuerzo enorme que implicaba llevar la electricidad al país. Y me da una idea clarísima de la proeza que significó para CFE electrificar a una nación como México. ¿Cómo estamos ahora? Miren, hoy calculamos que si en el censo del 2010 teníamos 112 millones de habitantes, hoy debemos andar por 115, y ya hoy 113 millones de mexicanos cuentan con electricidad. Estamos hablando de más del 98%.
Cuando yo entré a la presidencia era el 94%. Entonces avanzamos 4% en estos años, que es mucho, pero es más si se consideran dos factores. Uno, que es un avance considerando el incremento de la población. Entonces es un avance real que anda por el considerando el aumento, pues, del número de habitantes. Y segundo, es un avance en el límite. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está muy retrasado en electrificación, pues se avanza mucho más rápido. Pero ya cuando uno está llegando a las cifras marginales, a las últimas, el esfuerzo tiene que ser enorme. Electrificar una colonia aquí en la Ciudad de México, pues es rápido, se cablea, en fin. Electrificar a una comunidad como Guaycora, que está a 40 kilómetros del punto más cercano de electricidad, es mucho más complicado. Es como bajar de peso, ¿no? Los primeros kilos son más fáciles cuando uno tiene mucho de más, pues ya los últimos son verdaderamente un lío, ¿no? Pues así es el esfuerzo que hemos hecho y hemos llegado al 98% de la población, y con este proyecto de Luz para México vamos a levantar bandera blanca en comunidades de más de 100 habitantes, y por eso estamos haciendo, pues ya no el cableado porque se vuelve incosteable, sino la electrificación con plantas generadoras renovables, en este caso las celdas solares, como las que por cierto tenemos aquí en el Museo Tecnológico. Segundo, ¿qué más hicimos en el gobierno, concretamente en esta administración? Pues seguimos impulsando grandes obras que significan progreso y bienestar para las mexicanas y los mexicanos. Lo dije y lo reitero, desde antes de ser presidente, dije que este iba a ser el sexenio de la infraestructura. Y ha sido ya, amigas y amigos, el sexenio de la infraestructura. Lo ha sido, por ejemplo, en carreteras, donde acabaremos, por ejemplo, con 22 mil kilómetros más o menos de carreteras construidas o modernizadas, que es más que lo que se construyó y modernizó en los dos sexenios anteriores, juntos. Y casi lo que se construyó y modernizó de carreteras en los tres sexenios anteriores. Casi. También en materia de inversión eléctrica hicimos un gran esfuerzo. Entre 2007 y el 12, por ejemplo, debemos haber destinado, ya lo mencionaba el secretario de Energía, por ahí del orden de 300 mil millones de pesos a la inversión de infraestructura eléctrica. Una cifra sin precedentes en mucho tiempo. Pero además con obras monumentales. Sí, me tocó inaugurar, por ejemplo, como presidente, la presa del Cajón, que fue un proyecto que venía desde el anterior sexenio, donde por cierto me tocó participar como director de Banobras primero y como secretario de Energía después en una gran parte de los diseños de la presa del Cajón. El diseño financiero de la presa del Cajón, por ejemplo, en el que trabajó mucho CFE, Energía, Hacienda y el propio Banobras, fue clave porque no había manera de hacer proyectos financiados de tanto dinero, de más de mil millones de dólares, y había que hacerlo, recuerdo un concepto que se diseñó entonces, que eran hitos, ¿no? Es decir, a cachitos, digamos, había que hacer el diseño financiero, se completaba un hito y se volvía a financiar, y eso ha permitido revolucionar la manera de financiar grandes obras de infraestructura, ese solo mecanismo financiero. Entonces, me tocó inaugurar el Cajón, pero lo que decían hace un rato es bien significativo, amigas y amigos. Aquí los ingenieros me corregirán, y mejor no decir nunca, pero la verdad es muy difícil que una presa de las dimensiones de estas se empiece en un sexenio y se acabe en el mismo sexenio, porque duran años y años literalmente. La presa de la Yesca, y ojalá sí la pueda ir a inaugurar, no sea que me eche para atrás en mis palabras. La presa de la Yesca va a ser una presa de su tamaño, como pocas creo, si no es que la primera, que se inicia en un sexenio y se acaba en el mismo sexenio. Como también la regasificadora de Manzanillo, que estamos hablando de inversiones, amigos, de miles de millones de dólares. En la regasificadora de Manzanillo tuvimos que hacer prácticamente un puerto nuevo en la laguna de Cuyutlán, además respetando el mangle. Tuvimos que hacer una vía férrea nueva que pasa sobre la laguna. Tuvimos que hacer un dragado totalmente distinto porque requieren esos barcos mucho mayor profundidad
etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto integral Manzanillo, que también es de las grandes obras de infraestructura de este sexenio. Es decir, tres proyectos, el Cajón, Manzanillo y la Yesca, que hablan de la gran capacidad de las ingenieras y los ingenieros de CFE. La presa de la Yesca, como se dijo, va a ser la segunda más grande del mundo por su tamaño. Valdría la pena ver una imagen de la cortina, digamos, desde abajo, es realmente impresionante. Tercero, la CFE además ha validado su carácter de empresa al servicio de México porque ha estado con los mexicanos en tiempos bien difíciles. Es significativo y valdría la pena estudiar, por ejemplo, todo lo que les tomó a los americanos reconectar la electricidad en Nueva Orleans después del huracán Katrina. Fueron meses completos, meses. En cambio, la Comisión Federal de Electricidad, cualquier huracán que pase por aquí, desde el primero que me tocó a mí, que creo que fue el DIN, Alfredo, el huracán DIN allá en Chetumal y en fin, la reparación del servicio se hace en cuestión de horas, máximo días. Una verdadera proeza que habla de la gran experiencia de los ingenieros de CFE. Hay trabajadores de la Comisión que han perdido la vida, muchas veces por los riesgos que toman, pero eso ha sido constante. Ya se sabe si viene un huracán, si viene cualquier otro fenómeno meteorológico, ya se sabe que CFE está lista y preparada para reconectar en cuanto pase, digamos, las rachas de viento más fuertes. Pero otro ejemplo más claro, amigas y amigos, fue lo del río Grijalva, en el año 2007, que sí está para el anecdotario, francamente, lo que pasó en aquel año. Imaginen ustedes el escenario, ubíquense en aquel Tabasco de 2007, superinundado. En tres días había caído el 30% del agua de todo el año, en promedio, en la cuenca de Grijalva. Tabasco estaba inundado, se llegaba a calcular 60 o 70% de todo el territorio. Y para quienes no conocen la zona, digamos que Tabasco es una gran planicie pantanosa, incluso en puntos abajo del nivel del mar. Y la cuenca del río Grijalva viene de las montañas de la sierra de Chiapas, Tabasco. Y está en un punto más elevado, donde están las cuatro grandes presas del sistema de CFE. El problema es que la última presa, la presa Peñitas, pues está arriba de todo ese valle, que ya estaba inundado. Y si la presa Peñitas, por ejemplo, tiene que desfogar a máxima capacidad, pues también medio inunda ahí aquellas zonas. Ahora sí que llovería sobre mojado si hubiera que desfogar Peñitas. Pero ya no solo, ¿por qué se tiene que desfogar? Pues obviamente porque si no la presa puede reventarse, si pasa los límites máximos de seguridad. Y así estábamos viendo cuánto se desfogaba de Peñitas para poder ir desahogando la inundación, en fin. Pero una mañana me habla Alfredo Elías Ayú, por ahí de las 4 o 5 de la mañana, ya no me acuerdo. 6, ¿verdad? Más o menos, sí. Y me dice, señor presidente, tenemos un problema en la cuenca del río Grijalva. Sí, sí, ya lo sé, está lloviendo mucho. No, es que algo pasó. No sabemos qué pasó, no podemos llegar todavía. Y pues toda una incógnita porque era un lugar de muy difícil acceso. Esperamos a que hubiera luz para mandar, desde inmediato se mandaron los primeros helicópteros que por las malas condiciones del clima no pudieron volar en la noche, había que esperar a que hubiera luz del día. Pero algo grave había pasado según los primeros reportes que llegaban de algunos lugareños que no tenían comunicación, era un caos esa mañana. Hablé con el gobernador de Chiapas, él mismo decía, bueno, el reporte que tengo de la gente, y él creía que era un volcán, porque allí estaba el Chichonal, ¿no? Pensaba que era un volcán porque la gente dice que se sigue moviendo el terreno y han muerto muchas gentes, en fin, era una situación que por al menos de larga distancia ya medio dantesco. Finalmente fui yo mismo a aquel lugar y se había desprendido todo el cerro, hagan de cuenta un tajo completito de cerro sobre el río y estaba bloqueando todo el río en una situación muy inestable. Porque en cualquier momento ese tapón,
que no estaba diseñado por los técnicos de CFE, hay que decirlo, pues corría el peligro de reventar, eso es lo que iba a pasar cuando acumulara presión suficiente, iba a reventar, iba a provocar una avalancha de millones de metros cúbicos de agua súbita sobre la presa Peñitas, que estaba como a 4 kilómetros de ahí, con lo cual iba a reventar la presa Peñitas, con lo cual iba a sobreinundar todavía el valle de Tabasco. De esa magnitud era la gravedad de lo que estaba ocurriendo. No había manera de llegar, se tardaron varios días en abrir caminos de acceso. Recuerdo la discusión enorme para llevar la maquinaria, si la íbamos a llevar en pangas desde Peñitas, si la íbamos a abrir caminos. Finalmente hubo una práctica de todo. ¿Cuál era el reto, amigas y amigos? Que como seguía lloviendo en Chiapas, el río seguía acumulando presión sobre el caído, que así se le llamó al desgajamiento del cerro, y este riesgo de que se reventara el famoso caído iba a ser una verdadera tragedia sobre Tabasco. No habría refugio, digamos, en Villahermosa que pudiera contener a la gente ante un cataclismo de esa magnitud. Entonces, bajo la dirección de Alfredo, también con la colaboración entre CFE y Conagua, se hizo todo un equipo con los mejores ingenieros y las mejores empresas de México, y acabar un túnel o un canal de desfogue del caído. Y se exploraron todas las alternativas. Yo recuerdo que todos nos pusimos a estudiar qué se podía hacer. El material que le llegaba al director, entonces Alfredo, pues me lo pasaba. Recuerdo que exploramos alternativas y nos dijeron, bueno, hay una experiencia muy parecida en Ecuador, en la presa de la Josefina, se llamaba. Y entonces resulta que también había desprendido un cerro en Ecuador y también tenían ese riesgo. Pero entonces los militares ecuatorianos que estuvieron a cargo de la obra, para poder abrir el canal más rápido, empezaron a dinamitar el canal para abrir. Pero eso ocurrió, eso generó un mayor desprendimiento sobre el caído, lo cual hizo imposible, y al final tronó con la presión del agua todo aquello y fue un caos enorme aguas abajo en la experiencia más conocida o más cercana, que era la de Ecuador. Entonces habría que trabajar, y había que trabajar contra reloj. Y entonces yo recuerdo que mandé poner una cámara, bueno, había cámaras, y pedí que me conectaran en vivo, online, digamos, de internet, al escritorio, a la computadora de mi escritorio. Entonces, 24 horas al día podía observar el avance de los trabajos del caído, y todos los días Alfredo me reportaba a qué nivel, a qué cota iba la perforación del canal. Es que vamos ya en la cota 112, es que hoy llegamos a la cota 108, y es que hoy llegamos a la cota 97, y hasta que llegáramos a la cota 82, no me acuerdo cuál era, pero una de esas, ¿no?, era que finalmente podía abrir el agua. Apenitas finalmente logramos abrir ese canal. Y hoy, pues, probablemente es uno de los retos más estresantes que nos tocó vivir en estos años con CFE, pero también yo creo que, aunque no es una de las obras más visibles, porque pues ahora sí que no es una presa, no es un puerto, es simplemente un río, el que vaya ahí va a ver un río con un canal, pero tuvieron que removerse 20 millones de metros cúbicos. Lo que se tuvo que remover, nos explicaban acá, para corregir la falla de la Yesca, fueron 5. 20 millones de metros cúbicos, amigas y amigos, para que nos demos una idea, es haber movido entre noviembre y diciembre de 2007 20 veces la pirámide del Sol de Teotihuacán. 20 veces. Ahora sí que abriéndole paso. Y finalmente está funcionando los túneles que se hicieron después bastante bien. Esto, una proeza de ingeniería mexicana, le valió a CFE el premio Edison 2009 como el más prestigiado a nivel internacional que se otorga a empresas del mundo. Cuarta cosa que vale la pena destacar en estos años: la entrega y el compromiso de los trabajadores de comisión, que ha sido clave para llevar el servicio eléctrico o sostener el servicio eléctrico en esta zona centro del país. También esto está para el notario, a lo mejor no tan detallado ahorita porque no quiero tomar mucho tiempo,
Pero déjeme decirles, ¿no? Desde que yo era secretario de Energía, habida cuenta de los problemas de Luz y Fuerza, era evidente que la empresa había salido totalmente de cualquier parámetro de competitividad y que los costos iban en aumento. Y desde que yo fui secretario de Energía, en las negociaciones para evitar la huelga de Luz y Fuerza, llegamos a un convenio de productividad con el sindicato, entonces de Luz y Fuerza, el ESME. Después yo salí de la Secretaría de Energía por razones que pues, no vienen a cuento en este momento, no me acuerdo. ¿Por qué? Y desgraciadamente ese convenio nunca se cumplió. Cuando en 2007-2008 tuvimos que volver a negociar el contrato colectivo, el reclamo del gobierno federal era por qué no se había honrado la palabra de aquel compromiso de competitividad. Y en 2008, incluso en la negociación del contrato colectivo, publiqué el primer decreto de intervención de Luz y Fuerza. El decreto se publicó en el Diario Oficial. Y a las 10 de la mañana, pocas horas o minutos antes de que entrara CFE a tomar posesión, digamos así, de Luz y Fuerza, finalmente se llegó a un acuerdo con el entonces sindicato. Pero la condición que establecimos era que se cumpliera un convenio de productividad y competitividad de Luz y Fuerza, porque si no, de otra manera y se sabía, no habría alternativa más que intervenir la empresa. Se firmó ese convenio y ese convenio nunca se cumplió. Se alegó que, bueno, pues sí, el convenio estaba firmado, pero como iba contra el contrato colectivo de Luz y Fuerza, pues no lo iban a cumplir y todos están campantes. Y se les hizo saber a los señores que no, aquí no es todos tan campantes, ni aquí va a seguir todo igual. O se cumple el convenio o tendremos que hacerlo cumplir. Pasó el tiempo, pasaron todas las cosas, vimos que iba deteriorándose el problema de Luz y Fuerza, la pérdida de competitividad, en fin. Y un problema sindical que comenzó a surgir ahí. Pero al gobierno finalmente, a la hora de que se preparaba el presupuesto para el año 2010, era evidente que no le quedaba otra alternativa. Los subsidios que tendría que dedicar el gobierno federal a Luz y Fuerza serían del orden de 50 mil millones de pesos para el año 2010 y creciendo. 50 mil millones de subsidio por encima de lo que se cobra de tarifas al usuario. Y eso pues definitivamente ya no podía seguir. Pero no podía intervenirse hacer una empresa así si no se reunían una serie de requisitos. Y entonces en la oficina de la Presidencia de la República, reunidos con varios funcionarios públicos, algún día les escribiré quiénes, ante la idea y la propuesta de que hubiera la intervención de Luz y Fuerza del Centro, establecí 10 condiciones sin las cuales no habría intervención. Si no se cumplía una sola de las 10, no habría intervención. Pero entre las condiciones más importantes para ir adelante en una decisión tan crítica, tan delicada, tan compleja como era la intervención, estaba la capacidad operativa de Comisión Federal de Electricidad y el reto de poder hacer una intervención sin suspender el servicio en la zona metropolitana y en el centro de la República. Y claramente se lo comenté al ingeniero Elías Ayub también, y la respuesta, independientemente de las consideraciones políticas, sociales, etcétera, es que puede pasar esta circunstancia, es que puede pasar esto. Pero a ver, podemos asegurar que los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad pueden operar el Luz y Fuerza del Centro o tomar el servicio que dejaría en este caso Luz y Fuerza con la extinción. Se valoró y cuando llegamos a la conclusión de absoluta certeza de que se podía hacer, entonces se avanzó en esas decisiones. Hubo otras condiciones que se fueron verificando una a una y finalmente en octubre
de hace casi 3 años se tomó la decisión y se intervino. No hubiera sido posible, amigas y amigos, sin el valor, la capacidad técnica y la entrega. Y sobre todo quiero subrayar el enorme amor a México de las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que en el instante pudieron operar sin problemas la distribución en la zona centro del país. Implicó, por ejemplo, que CFE pasó de 28 millones de usuarios a 35 millones de usuarios en una sola noche. Es decir, un reto descomunal de un incremento de casi 25% de su servicio. Y se hizo pues prácticamente con la octava o la sexta parte del personal que solía operar en la zona centro del país. Una titánica tarea, brindar servicio a más de 6 millones de usuarios sin interrupciones. Y una vez más, los trabajadores de la comisión demostraron con hechos no solo las capacidades técnicas, insisto, para llevar a cabo sin sobresaltos la distribución de electricidad en la zona centro del país, sino un enorme patriotismo y amor a México que yo les agradezco y les admiro. Y desde entonces, en la zona centro, esta empresa se ha venido modernizando de manera sostenida para que el servicio sea cada vez más eficiente y de más calidad. Y quinto, que ya se ha comentado aquí, que la CFE no solo ha promovido la generación de más energía eléctrica, sino también de manera cada vez más limpia y cada vez más sustentable. Miren, cuando yo entré a la presidencia, solo había 1 megawatt de capacidad de energía eólica, 1 megawatt. Eran 4 hélices, cada una de a cuartito de megawatt, experimentales ahí en la venta, ¿no? Ya venía caminando un proyecto que también me tocó supervisar como secretario de Energía, el primer campo eólico en la venta. Creo que era la venta 2, porque la venta 1 era el de este megawatt ahí instalado. Y me tocó el privilegio de inaugurar el primer campo eólico, en serio, digamos, 100 megawatts precisamente. Yo tengo la fortuna, la satisfacción, el privilegio de que termino mi presidencia con 1.500 megawatts operando ya y por lo menos otros 300 ya construidos que ya están en prueba como las vimos y que espero también poder ir a inaugurar. Y otros 2.000 quizá proyectos en curso, o por lo menos 1.500, que harán del campo eólico de Oaxaca uno de los más productivos, no solo de América, sino del mundo. De hecho, el último campo que inauguré es el más grande de América. Por poquito le ganamos un campo americano que está por ahí, pero ya es el más grande de América y, como ustedes oyeron, de los más productivos. ¿Por qué? Porque las empresas eléctricas que se están yendo a eólica, por condiciones de ahorro de energía y costos de otras, como ustedes oyeron, para operar requieren por lo menos un 22% o 23% de, digamos, de frecuencia del viento. Y aquí en Oaxaca están operando el 40%. Sí, 40% del tiempo está funcionando el generador, lo cual le da una enorme ventaja competitiva. Y así como están las eólicas en Oaxaca, están las plantas solares, aún experimentales porque siguen siendo costosas, pero que nos acercan a la meta que queremos. Hoy, amigas y amigos, la CFE también es una empresa limpia en ese sentido, y ya hemos alcanzado, ahí en el video decía que estamos alcanzando, pero en realidad ya alcanzamos más del 25% de energía renovable de la electricidad del país. Y ahora que terminemos la yesca, probablemente le andemos pegando un poquito más. En fin, amigas y amigos, hoy que cumplimos 75 años, que cumple 75 años Comisión Federal de Electricidad, yo quiero agradecerles sinceramente a todos ustedes su apoyo, a las y a los trabajadores, a las y a los ingenieros, a las y a los directivos de CFE, a todos los que han estado, que veo aquí en la mesa de, bueno, en la fila de adelante, a quienes han acompañado a la administración pública como directores y que ya he mencionado, a Jaime González Aguadé, que ha tomado la batuta este mismo año, a Antonio Vivanco, Alfredo Elías Ayub,
Y a todos también, amigas y amigos, no solo los usuarios, sino los clientes de Comisión Federal de Electricidad en todo el país, por su paciencia, por su apoyo a esta gran empresa que es orgullo de todas y de todos los mexicanos. Que la CFE cumpla muchos, muchos años más y que siga sirviendo con generosidad al pueblo de México. Muchas felicidades a todos.